Se iba por la izquierda para Petapa, el centro al área. Ahí estaba Nery Portillo. Minuto 26. Y Petapa seguía atacando. Le había metido 3 goles en la última ocasión. 4 jugando en San Miguel Petapa. Desde el fondo, Eligio Berríos. Ahí con Carlos Asprilla, el cabezazo de Asprilla. Llega dentro del área, derechazo de Raúl González. Y el primer gol, sí, el primer gol de la jornada es de Petapa. ¿Quién es el 25 de Petapa? Punta. Selvin de León. Pero era la asistencia de Selvin de León. ¿El primer gol de la jornada? El primer gol de la jornada dominical. Ah, sí, el pase de Selvin de León y ahí estaba Raúl González de pierna derecha, su primero del torneo para Raulito González, así que 1-0, Raúl González nuevamente por derecha, el cabezazo de León, excelente Nery Portillo, si no caía el segundo, minuto 33, nuevamente Petapa iba al ataque, el saque de banda para Engelbert Herrera, Herrera tocando en media cancha, Eduardo Barros, que Raúl González. Y el pase para Carlos Asprilla, que de pierna derecha anotaba su segundo del torneo. Y Petapa dominando y ganando 2-0. Derechazo cruzado de Asprilla. ¿De quién es la asistencia? Tocaba Raúl González hacia la derecha, hacia su lateral de ese sector. Observen bien, abriendo el pase disparo le salió. Eligio Berrío, si no estoy mal. No, lo miré morenito. No tanto. Asprilla, ahora hacia la derecha, llegaba todavía Selvin de León y seguía dominando el equipo de San Miguel Petapa. Al minuto 47, llovía y llovía y Engelbert Herrera de pierna derecha, nadie la tocaba y Engelbert anotaba 3-0 Petapa. Y es que estaba lloviendo, más difícil para el arquero, pero ganar en Heredia es difícil y Petapa ya lo estaba haciendo por 3 de diferencia, así que el tiro de Engelbert Herrera, nadie lo llegaba a tocar, se deslizaba simplemente y era el tercero, otra vez en ataque Raúl González para Eduardo Barros. Mira, el tiro que se iba desviado y ahora era Pablo Troyano en defensa, casi para el tiro de esquina, la salvaba Troyano, al tiro de esquina ahora sí. Todavía pedía fuera de lugar a Kelly Troyano, había hecho el pase hacia atrás. Y bueno, le topaba uno de los compañeros de Petapa. No creo que se pueda. Y todavía le debe haber alegado al árbitro. Esta era de Marlon Aguirre. ¿Era falta o no era falta? No creo. Yo no creo que era falta. No creo. Bueno, ahora iba a ser Petapa quien estaba al ataque. De pierna izquierda, de frente del área. Y casi era autogol. Todavía casi le enviaba al tiro de esquina. Casi el cuarto en esa opción que tenía. Disparo en media distancia. Bien, el gato. El gato volador, ahí estaba Juan Castillo, Castillo amaga, Castillo hacia el centro, el cabezazo y Troyano la tenía enfrente del área, atención que se metía Johnny Leonardo, parece penal y es penal, Eligio Berrío se enoja y finalmente es penal, el gato Estrada dice mucha hombre, marquen mucha, bueno y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Descuenta o no? No creo que era penal. No. Yo no creo que era penal. Se va a chocar. Juan Castillo. 1-2, el gato. El gatoy. Bien, bien Edgar Estrada. Muy buena la de Edgar Estrada. Observen otra vez. Le pega a Juan Castillo. Se adelantó como 3 metros. Eso pero sí, siempre se adelantan. Pablo Troyano, el tiro libre. Castillo de cabeza. Y seguía Heredia en el ataque. El centro al área. El cabezazo defensivo. El gato Estrada nuevamente. El gato increíble, dice Álvaro, que ya no cree, si vuelve a agarrar otra más. Atención que Troyano ataca, el caballito de Troya. El buen pase de Troyano para Nicolás López. Descuento al minuto 75. Pero estaban contentos en Heredia por ese descuento, así que 3-1 se colocaba el marcador. Igual 2 de diferencia abajo. La celebración con pistolas en Heredia es definitivamente el estadio más peligroso de todo el país, el centro al área de Troyano y Nicolás López, el hondureño, con su primero del certamen, así que 3-1. Engelbert Herrera en ataque para Petapa con Jorge López de pierna derecha, le tocaba a Nery Portillo, Raúl González la mandaba a volar. Y ahora en Heredia trataba en el 3-2, pero bien, Oscar Reina dice hasta aquí llegó, Eduardo Barros aplaude y la primera victoria de un equipo en visita por más de 2 goles de diferencia o de 2 goles de diferencia.